Hoy hemos visto una demostración de unidad, no solamente de los dirigentes, sino de los movimientos, de la gente que conforma las bases de los movimientos. ¿Qué podemos decir de una lectura política de esta manifestación de hoy? Que estamos urgidos por las necesidades de nuestro pueblo y el futuro de la Argentina. Que estamos llamados a recuperar tiempo perdido. Que no es joda lo que está pasando. Tenemos un gobierno que no solo compromete día a día el poder adquisitivo de la población y sus condiciones de vida, no solo asesina a compañeros en los barrios humildes, sino que tenemos un gobierno que está rematando el territorio del país. Hay una amenaza cierta de desintegración territorial de la Argentina. En un mundo donde las potencias discuten el control sobre los recursos naturales, en nuestro país tenemos una base china, base europea, y ahora la apertura del territorio para bases norteamericanas. Me parece que es bastante urgente la necesidad de transformar la capacidad que todos los que aquí tenemos, que somos un conjunto de organizaciones populares con militancia organizada a lo largo y a lo ancho del país, de transformar nuestra capacidad de poner multitudes en las calles para cuestionar lo que pasa, transformarlo en una propuesta política que pueda discutir electoralmente en el 2019. Creemos que es imprescindible transformar esto en una fuerza política organizada que le abra una ventana de futuro a nuestro pueblo. La discusión no es hacer esto o volver para atrás. Tenemos una agenda nueva. Una agenda que construyen las mujeres, que construye la economía popular, que construyen los movimientos de trabajadores, el movimiento ambiental, los derechos humanos, digo, todo un conjunto de cuestiones que hoy no están contenidas en ninguna de las plataformas político-partidarias y que hay que hacerlas y encarnarlas en una nueva perspectiva. ¿Cuáles son las prioridades en esto que queda del año? Las prioridades nuestras es tratar de consolidar esto que hemos hecho hoy y tratar de comenzar a enhebrar una política frentista como la que aquí se expresó a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a tratar de reeditar actos de esta naturaleza en toda la Argentina. ¿Unas palabras para los trabajadores para este fin de año? La verdad que es un año muy malo para todos los trabajadores. Recibimos incluso esta propuesta de un bono miserable por parte del gobierno, pretendiendo con eso de que nos olvidemos de todo lo que nos sacaron de nuestros bolsillos. Pero me parece que los trabajadores tienen que ser capaces en el contexto de este fin de año de saber que recuperando la política podemos transformar este país, que hay que tener esperanzas, que no hay mal que por bien no venga y que esto se va a terminar.